Vidas con proyectos, jóvenes con iniciativas que promueven su salud y bienestar. De eso se trata Iniciativas Juveniles, más de 5.000 jóvenes en todo el país con propuestas valiosas para lograr sus metas y ocupar su tiempo libre. El teatro es un arte que permite la libre expresión, ya sea de pensamientos, sentimientos, realidades sociales y perspectivas que se manejan del mundo. Esta concepción es la que utiliza el colectivo Nido de Cuervos del municipio de Dos Quebradas, Risaralda. Ellos, con un montaje basado en el teatro negro, buscan llevar a los espectadores el mensaje sobre derechos sexuales y reproductivos. Estábamos en el proceso de manejar algo de teatro negro con otra obra y dijimos, pues creo que es el lenguaje preciso para empezar a hablarle a los jóvenes. A los jóvenes hay que crearles dinámicas de las cuales ellos aprendan, pero no se sientan simplemente aleccionados, sino que las disfruten. Entonces el teatro negro creo que es la gran oportunidad de que les llegue un mensaje claro, pero divertido al mismo tiempo, donde logren captar la idea y disfrutarla al mismo tiempo. Pero como todo proceso creativo, se requiere un conocimiento a priori que permita llegar a una construcción adecuada de una realidad latente. Nosotros empezamos a investigar sobre la temática y a partir de ello nos creamos como mentalmente una idea y después empezamos a consignarla en el papel, es decir, en esta escena vamos a manejar esto y en esta escena esto, y luego empezamos a añadirle como los efectos que se ven dentro del teatro negro, qué efectos podríamos lograr, qué cosas podrían ser divertidas, en qué cosas podríamos también a ellos involucrarlos. Hay una parte precisamente que queremos que la gente lo disfrute mucho, y es que la gente hace parte de la obra, o sea, no es simplemente mirarla, sino también adentrarlos a ese mundo del teatro negro. Después de lograr consolidar la idea, la disciplina se convirtió en un elemento fundamental para obtener los resultados esperados. En cada ensayo hacemos diferentes cosas, diferentes ejercicios actorales, ejercicios de diálogo, bueno, en fin. Ensayamos 3 veces a la semana, algunas veces más, otras menos. Pero el mensaje que desean transmitir no solo es dirigido a los jóvenes, ellos quieren también cautivar a los padres, entendiendo que hacen parte importante del desarrollo de todo individuo. Yo creo que es más que todo por el hecho de que estamos involucrando tanto jóvenes como a sus padres. No estamos manejando solamente la población juvenil, sino también involucrando a los padres, ya que ellos también hacen parte de la vida sexual de nosotros los jóvenes. Tu cuerpo está diseñado para vivir en armonía con el universo y por ende para solucionar cualquier alteración del orden, llámese enfermedad corporal, espiritual o mental. Iniciativas Juveniles, un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social con la colaboración de la OIM para que las y los jóvenes desarrollen competencias para tomar decisiones autónomas, amplíen sus proyectos de vida y ejerzan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Y tú, cómo estás de iniciativa?